Hello, hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. I hope that all of you are safe. Espero que todos y cada uno de ustedes estén seguros, ¿verdad? Y sus familias también. Okay, we are going to continue with today's class. Vamos a continuar con la clase de ahora, ¿verdad? If you remember, last night we introduced a topic, but we couldn't finish. Anoche, ¿verdad? Introducimos un tema que no lo completamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a completarlo. So I'm going to share with you my presentation. Voy a compartir con ustedes la presentación que nos quedó pendiente ayer. So you will continue practicing before we go to the main topic for today. So welcome Franklin, welcome Wilber, welcome Edson, welcome to Iris, Lourdes, Lilian, and Claudia also is here. So let me see who else, Enrique Maradiaga. Okay, very good. Okay, so let me share with you my presentation. I'm going to share and I'm going to start asking. Who were able to solve the homework? ¿Quiénes pudieron resolver la tarea? Vamos a ver. Let's see. Veamos. Bye. Okay. I would like to have some volunteers in order to read. Me gustaría tener dos voluntarios para leer. Necesito un voluntario que me lea desde Peter hasta Friends, y el último que retome desde Day hasta el final, que dice Not. Okay, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Vamos a ver. Voluntarios para leer. Recuerden que esa es una competencia también, ¿verdad? El reading. No importa si usted se equivoca, para eso estamos acá para corregir. Let's see, do we have a volunteer? Me. Okay, please go ahead. Adelante, Neri. Wilber. Ah, perdón, excuse me, Wilber. Creo que los dos tenían activado el micrófono. Okay, Wilber, please go ahead. Adelante. Okay. Y de paso le pedimos a Neri que nos ayude con la otra parte, ¿verdad? Okay. Okay. Please pick the next and answer the question. Peter Baker is from Manchester. But Paul and John are from London. Mm-hmm. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jet and Peter are her friends. Okay, Neri? Okay. Thank you. They are in the same class. Mr. Is in Mrs. Se dice Mrs. Y la segunda. Sí, Mrs. Mr. and Mrs. Baker are on trip to the USA to visit their cousin Annie. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in the hospital. Mm-hmm. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8:00. Are you tired? No, I am not. Okay, thank you. Okay. Very good. So, I have some questions here. Aquí tenemos preguntas y aquí voy a pedir al resto de los compañeros que me ayuden a responder. Is Paul from London? According to the reading, is Paul from London? Yes, he is. Yes, he is. From London. Very good. Entonces, si se fijan, ahí tenemos una short answer, ¿verdad? Yes, he is. Okay, number two, or letter B. Is Hamburg in England? No. Entonces, ¿cómo diríamos? No, it isn't, ¿verdad? It isn't, porque estamos hablando de una ciudad. Entonces decimos, uh-huh. No, it isn't. Y si queremos dar más información, podemos decir, Hamburg is a city in Germany, ¿verdad?
así como dice la, la lectura, as the reading says. Are Peter and Sandra friends? According to the reading, are Peter and Sandra friends? Yes, are our friends. Yes, they are. Yes, they are. Very good. They excellent. Are Mr. and Mrs. Baker in London? No. No, are not. No, they are not. No, no, they aren't. They aren't or no, they are not. Is Peter tired? No, he's not. No, he's not. Excellent. Very good. Okay, and because of the time, I won't stop por el tiempo, ¿verdad? No voy a continuar con esta, pero básicamente las respuestas serían como igual, ¿verdad? Respuestas de yes, no. Are you from Colombia? No, I'm not. Y si quiero agregar, yo digo, I'm from El Salvador. Is your computer broken? No, it isn't. It is working. Is your mom in Mexico? No, she isn't. She is in El Salvador. No. Are you happy? Yes, I am. Is English important? Yes, it is. Is soccer your favorite sport? Yes, it is. O puedo decir, no, it isn't. Okay? Okay, my dears, vamos a continuar. Thank you for your participation. By now, I'm going to mute you all in order that we can listen to each other very good. Okay, les voy a poner en mute un momento para que nos podamos escuchar en la parte que hace falta de este tema y luego continuamos con el siguiente. Okay, where are you from? I am from Greece. I am Greek. Si usted se fija, al principio estoy mencionando el nombre del país y luego estoy hablando de la nacionalidad. First I'm mentioning the country and then I'm talking about nationality. I am from Greece. I am Greek. I am from China. I am Chinese. I am from Italy. I am Italian, right? I am from Spain. I am Spanish. I am from Germany. I am German. I am from El Salvador. I'm Salvadorian. Okay, so let's continue. I would like that you can recreate this this conversation. Me gustaría pedirles que puedan recrear esta conversación. You can change some specific things if you want. Usted le puede cambiar, ¿verdad? Si considera pertinente cambiarle algo. So basically what the conversation says is, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I will appreciate if you can take a picture of that screen and I'm sending it to you now. Si usted le puede tomar una imagen a esa pantalla, muchas gracias. Thank you very much. I'm sending it right now. Lo estoy enviando también en este momento. Okay, hello, where are you from? I am from El Salvador. I'm Salvadorian. What is your national dish? Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish, okay? So that's the sketch of the conversation. But if you want, you can talk about any other country. Pero también usted puede hablar, ¿verdad? De otros países. For example, let me see. Do you know which is the, which is the national dish from Italy? ¿Cuál será el plato tradicional de Italia? Vamos a ver, ¿quién sabe? Pizza. Pizza, yes, pizza. Or you can say pasta also, right? Oh, usted puede decir pasta también. Okay. Do you know what is the favorite dish for the Spanish people? ¿El plato nacional o el favorito de los españoles? La paella. Paella, very good. And do you know what about is the, usted puede hablar de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no he dicho, I'm from Mexico, I'm Mexican. For the Mexican people, their national dish is tacos, right? Yes. Okay, so you can change nationality. Usted puede cambiar en la nacionalidad y el plato favorito, por ejemplo, en el país, ¿verdad? Que usted elija trabajar si no quiere trabajar con El Salvador. Okay, I'm going to stop sharing because you already have the information in the WhatsApp group. Ustedes ya tienen la información en el grupo de WhatsApp.
So I'm going to divide you in groups. Lo voy a dividir en grupos, okay? So let me say that we are going to have like 8 groups and we will create the groups. So the idea is that you can practice the conversation between all participants. La idea es que puedan practicar la conversación entre los participantes del grupo, ¿verdad? You will have 5 minutes for this activity and I'm opening all the groups now. Vamos a tener 5 minutos para esta actividad y estoy abriendo los salones de práctica en este momento. So you can join and try to practice. Remember that this is a learning community. Tratemos de unirnos y practicar. Recuerde que esta es una comunidad de aprendizaje y le beneficia mucho hablar, hablar el segundo idioma, to speak in English. Excellent. You're joining now? ¿Se están uniendo ahora? Very good. Good evening, teacher. Good evening, my dear. Hello, how are you? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Welcome to class. Sí, eso, comentarle que acabo de entrar a la clase y no tengo entendido cómo hacer. Ok, ahorita le comento. Ok, ahorita les acabo de enviar al grupo de WhatsApp unas imágenes, ¿verdad? Que tiene que ver con unas flags, unas banderitas. Básicamente se trata de que ustedes puedan hablar, corresponder a la pregunta, where are you from? También les mandé una conversación en donde tenemos the Salvadorian flag, la bandera salvadoreña. Y básicamente ahí hablamos, ¿verdad? De dónde eres, cuál es el plato favorito, el plato nacional de tu país. Y hablamos de cuál es el idioma en tu país. Entonces la idea es que ustedes puedan ir a los grupos y puedan practicar esa conversación que les he enviado. Ya sea que retomen El Salvador o que retomen otra de las nacionalidades que les he enviado en la lámina donde hay más países. Okay. Is it clear? Would you like to join, Henry? ¿Le gustaría que lo una a uno de los grupos? O no sé si ya recibió la invitación, porque yo lo mandé al grupo 2. Sí, ya, sí, ya recibí la invitación. Ok. Me voy a... Join. Please join. Ok. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, my dear Elena and my dear Claudia, if you have problems joining the group, si ustedes tienen problema para unirse a los grupos, you can remain here in the main room and you can practice you both. Ustedes dos pueden practicar aquí en el salón principal si tienen alguna dificultad para unirse a los grupos. And I will be around. Yo voy a estar yendo y viniendo because I need to check up the work in every group that I have assigned. Tengo que ir y venir, ¿verdad? Los grupos para checar el trabajo que he asignado. But if you don't want to join or you just have problems by joining, you can remain here and practice between both of you. Pueden practicar entre ambas, ¿verdad? Si tienen problemas con el audio, pueden también utilizar el chat, ¿verdad? Para poderse comunicar. Okay, so let me come back in a minute. No sé, España, por ejemplo, o algún otro país, Honduras, no sé. Ok, México, pregunto yo. Bien. Ah, acá. Entonces, yo voy con Italia. Ajá. Hello, y Lilian, where are you from? Un agregado con nosotros, ¿alguien más? Está Henry. Henry. Hi. Sí, está Henry. Hello, Henry. Sorry. Hello, good evening. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? It's okay. Okay, okay. So I'm going to leave you in order that you can work together. Les dejo para que puedan trabajar juntos, ¿verdad? Welcome, Henry, to this group. Okay.
Bienvenido, Henry, a este grupo. Ok, see you in a minute. Ok, perfect. Hello. A una de X pupusas. Okay, our national dish is pupusas. What language? Okay. National dish is pupusas, plato nacional. Aquí no es comida, ahora, cuando decimos our national eat is pupusas. Aquí es plato nacional. Ah, yes. Ahora María que me pregunte a mí, yo le contesto. Okay. Hello, good evening, Israel. Buenas noches, Israel. Bienvenido. Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Israel? We are now in a practice. Estamos ahora en una práctica, ¿verdad? En una práctica de equipo. Sí, me conecté, pero tengo problemas con el internet. Ah, okay, don't worry. You can stay here. You can remain here in the main room and you can try to work with Elena or with Claudia. Me gustaría saber si Elena y Claudia nos pueden escuchar para que puedan trabajar con Israel, ¿verdad? Ya que no se han unido a los equipos, sería una buena opción el poder trabajar acá, ¿verdad? Israel, no sé si tiene inconveniente en que lo una a un grupo o usted desea permanecer acá. No hay problema, puedo trabajar con el grupo. Ok, voy a tratar de regresarlo a uno de los grupos entonces. Vamos okay. So let me join you to group, let's see. Ok, you will receive the invitation again. Va a recibir de nuevo la invitación, so you can join. Puede unirse, ¿verdad? Gracias. Ok, you're welcome. What is your national dish? What is your national dish? What is your national dish? Uh-huh. El plato nacional. O pueden decir the national food también, pero se entiende okay. más como dish, el plato, el platillo. Dish. Uh-huh. ¿Y language? ¿Así se pronuncia? Yes, language. El idioma, language. El lenguaje. Language. Uh-huh. Language. Okay. Excellent. Do you have questions so far? No. Pronunciation. Okay, I'm going to leave it in order that you can continue practicing, and I'll call you back in a couple of minutes. En un par de minutitos nos vemos. Okay. Hello, my dear Ever, Ulises, Lourdes. Did you have problem with the internet? Me parece que tuvieron alguna dificultad con el internet o ya terminaron su grupo. ¿Ya terminó su grupo? Ya terminamos. Excellent. So just give me one more minute in order to call back people. Vamos a llamar a las personas ya. Okay, just one more minute for them to come back. Okay, I'm going to start sharing again the presentation so you will be able to... Okay, let me see. Vamos a ver. Just wait for me. Vamos a esperar unos segunditos a que los demás regresen. Good. Okay, so let me just share. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good. Very good. Okay. Excellent. That's good. The idea is that you can practice and that you can pronounce and that you can help each other to correct the pronunciation.
Ok, can you watch my screen? Pues me quiero saber si pueden ver mi pantalla, pero... Yes. Pero creo que me estoy enseñando la plataforma y ahorita todavía no vamos a ir a la plataforma, sino a continuar con la presentación. Ok, there it is. Ahí la tenemos. Ok, very good. So, I would like to hear a couple of groups and I would like to have some volunteers to show us what did you practice in the breakout rooms. Me gustaría tener uno o dos equipos voluntarios para poder escuchar, aunque yo estuve en algunos grupos, ¿verdad? Pero para que nos compartan en pleno what you did. ¿Qué hicieron? What did you practice? ¿Cómo lo practicaron? Ok, let's see. Vamos a ver, voluntarios. En mí. Ok, Ulises, please go ahead with your group. Lourdes or Ever. Ok. Lourdes or Ever. O podemos hacer como un carrusel, ¿verdad? Usted le pregunta a Lourdes, luego Lourdes le pregunta a Ever. Ok. Ok, excellent. You can start now. Hello, where are you from? I am from El Salvador. I am Salvadorian. What is your national dish? Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish. Okay, excellent. Now, Lourdes, you can ask, you can continue the conversation with your other classmate. Lourdes puede continuar con su compañero, ¿verdad? Okay. Okay, you can ask him, please, now. Hello, where are you from? I'm from El Salvador. I am Salvadorian. What is your national dish? Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish. Okay, very good. Excellent. Excellent. So I just have a short feedback. Solo tengo una pequeña retroalimentación that I know that is natural, as I said before. Sé que es natural, ¿verdad? Ya antes lo he mencionado que en español no tenemos inicial con dos consonantes, like the case of Spanish. Okay. So in this case, what I recommend you is to try to say, like, if you're going to say sí, Spanish. Para evitar agregarle una E adicional al principio, ¿verdad? Es bien normal, a quienes hablamos español nos pasa, because in Spanish we don't have double consonant at the beginning of the words. Y eso es porque en español no tenemos doble consonante al inicio de la palabra. Siempre tenemos consonante, vocal, ese es el juego, ¿verdad? En las sílabas, pero en inglés tenemos eso, entonces we need to say like sí, to say Spanish and avoid the E, y así nos evitamos la E innecesaria. Okay, okay. I would like to know, okay, that's good. Teacher, adelante. Una pregunta, cuando la pronunciación de your national... National dish, ese dish termina como que yo digo dish. No, pero el principio. Oh. What is your national dish? Your national dish. Your. Porque si me dice your es muy marcado. Es your. What is your national dish? National. Okay. Excellent. Little by little you will improving, right? Poquito a poco vamos a ir como haciendo menos marcada la pronunciación. Okay, so I would like to ask another team. Me gustaría pedirle a otro equipo que haya escogido otro país, que no sea El Salvador. Do we have? ¿Tenemos otro equipo que haya escogido una nación y plato diferente? Let's see, vamos a ver. Yo escuché por ahí unos mexicanos, unos italianos ahí. Let's see, vamos a ver. Yes. Ajá, Marisol. Yes. Would you like to share? ¿Me gustaría compartir? Yes. Okay, please, go ahead, adelante. Yes. You can start now. Usted puede comenzar ahora con su compañero.
Toda la conversación. Sí, pero con alguien más, ¿verdad? De su equipo. ¿Quién estaba en su equipo? ¿Con quién la practicaron? Ok, por ahí veo que hay alguien más. Ok, you can start. Pueden comenzar ahora. Okay. Lillian or hello, Claudia, right? Okay. Ahí está Lillian. Ahí okay. Está Lillian. Okay. Hello, Marisol. Where are you from? I am from Mexico. I am Mexican. What is your national dish? Our national dish is tacos. What language do you speak? In Mexican, in Mexico, we speak... In Mexico. Uh-huh. El país en, okay, si, en México. Uh-huh. Okay. En México we speak Spanish. Excellent, very good. El país es México, ¿verdad? Se pronuncia así y la nacionalidad es mexican. Excellent, great job team. Excelente trabajo equipo. You did a great job using basic questions like where are you from? What is your national dish? And what language do you speak? Okay, remember that for saying speak, you have to make an effort to say speak and avoid to adding the letter E at the beginning, okay? So I have here an extra example. Hi, my name is Tom. I am from Peru. I'm Peruvian. This is my friend Robert. He is from Mexico. He is Mexican. Okay, this is a way to introduce another person. When you're talking with a third person, you can introduce a friend, for example. So that's the structure. Hi, my name is Tom. You can say, I am from Peru, or you can say, I'm in the contracted form. I'm from Peru. I'm Peruvian. This is my friend Robert. He is or he's from Mexico. He's Mexican. Okay, very good. I'm going to stop sharing this, and I will share the platform for you to see the advances we are having. And basically, let me show you. Okay, we are going to start a new topic now. It says by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Okay, syllable stress is the new topic we have, and this is the 3.6, okay? So we are going to use syllable stress with numbers and ages. So you are going to see why I'm talking about numbers and ages again here. And let me just go and advance to 3.7 lesson objective that says, in this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Okay, so you have a video there also, which is to talk about numbers and ages. Es como números y edades, ¿verdad? So I invite you to go to the break, I mean, to the platform and play that video again and again until you get the right pronunciation. So for tomorrow, we are going to advance in the 3.9, right? And 3.9 says, in this class, you will learn how to form WH questions with B. But this is going to be tomorrow because today we are going to talk about syllable stress, okay? Para mañana vamos a cubrir el tema 3.9 y todo lo que concierne a finalizar la unidad 3, ¿verdad? Recuerden que para mañana también vamos a hacer una exploración de lo que sería el midterm exam, el examen de medio periodo, ¿verdad? Because you have two main evaluations in the platform. Tenemos dos evaluaciones en la plataforma, ¿verdad? Que son determinantes para la aprobación del curso. Y pues una de ellas es el midterm exam, el examen de medio periodo. And the last one is the final exam. Y la otra es el examen final, ¿verdad? So we are going to explore it in order that you make sure to answer properly. Okay, so let me show you the presentation that I have for you, okay? To talk about the syllable
stress, okay? El syllable stress in English is like when we say acento en español, ¿verdad? Fuerza de voz. En español nosotros lo conocemos como acento o mayor fuerza de voz, ¿verdad? Donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo por enfatizar la palabra. So, for English, we have some rules. For example, rule number one says, the stressed syllable of a focused word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Esto sería como la sílaba que aparece acentuada tiene un enfoque, digamos, extra largo, extra claro, y tiene como un cambio, ¿verdad? Un leve incremento en la forma que lo pronunciamos, ¿verdad? Como una elevación, eso es un pitch. Ok, for example, when I say finger, ¿verdad? Ese fin va incrementado y girl baja. Finger, lo que está en mayúscula, es el que tiene el stress, ¿verdad? O la mayor fuerza de voz. Basket, Russia, pocket. Ok, so, the rule number two says, for words that end in tion, or sion, or sian, the stress syllable comes just before ending. For example, action, attend, ese ten lleva mayor fuerza de voz, attention, combination, intention. Entonces las que están en capitals o las que están en mayúsculas, ¿verdad? En mayúsculas se dice capital letters en inglés, como capital, ¿verdad? Se dice capital. Y las minúsculas se dicen small o pequeñas, ¿verdad? Small letters. Entonces las que están en capital letters o mayúsculas son las que reciben el stress o la mayor fuerza de voz. The rule number three says that for words that end in IC or ICAL, the stress syllable come just before ending. For example, if no, no, ahí es el que está en negrita, ¿verdad? The bold. Hypnotic, medical, the medical, typical, public, public. Okay? So that's the rule, ¿verdad? Esa es la regla. So, it's important for you to know this rule basically for numbers. ¿Cómo es que esta regla es importante? ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda muchas veces a que la adecuada entonación nos evita errores. For example, when you say 13, 13, vea que ese teen va más largo, más fuerte y lleva mayor énfasis. So, make teen, aquí dicen las letras blue, en las letras de color azul, haga el teen longer, más largo, louder, más fuerte, en un poquito más la elevación de voz, and higher in pitch, y un incremento, ¿verdad?, en el tono. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Por qué es importante que yo haga bien esa pronunciación? Para que no se me confunda con 30. Vea que las decenas, ¿verdad? Porque si yo no lo hago bien, puedo confundir 13 con 30. Y a veces nos pasa, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? There's a big difference between 13 and 30. Talking about different numbers. Estaríamos hablando de números diferentes, ¿verdad? Entonces vea que las decenas van con ese stress, pero en la palabra inicial o en la base donde está el número, ¿verdad? So in the red letters it says, put more stress on the first syllable. En este caso es al revés. Aquí vamos a poner mayor fuerza de voz o el stress en el número. For example, 30, 40, 50, 60, 70, 80, or 80, ¿verdad? 90. Recuerda que en el British English ellos dicen 30, ¿verdad? Dicen 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ese es el British English, o sea, una pronunciación más fuerte, ¿verdad? En cambio, en el American English, en el inglés americano, es más como fluido y se dice 30
RI. Incluso esa TI no necesariamente se pronuncia TI, sino como RI. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y es correcto, ¿verdad? That's correct. It's a regional variation. Es como una variación regional de la forma como se pronuncia, pero en ambos casos es correcto. So what you have to keep in mind here is to do the right stress. Lo que tenemos que tener en mente acá es hacer la pronunciación correcta con la fuerza de voz correcta, sabiendo que todos los teens, ¿verdad?, que son de 13 a 19, van acentuados en esa palabra teen, ¿verdad? De hecho, tenemos una palabra que se llama teenagers, teenagers, que son los adolescentes, ¿verdad? Porque van de los 13 years old, de los 13 años, until to 19 years old, hasta los 19 años de edad. Ok, once again, 13, veamos la diferencia entre uno y otro. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Ok, that's the way you do. Ok, I have here again the numbers. Aquí tenemos de nuevo los números y los vamos a pronunciar para que ustedes recuerden, ¿verdad? Cómo cambia cuando vamos en los teens y cuando vamos en las decenas. 1, 2, 3. Recuerde que este 3 es Z de zapato, 3, porque si usted me dice 3, me está diciendo árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa X de sex bien pronunciada, ¿verdad? Es una I corta y una X. Sex. 7, 8, hágame una T, t, una T explosiva al final. No me diga eight, no, 8. 8, 9, al final, esa N bien pronunciada, sin la E, ¿verdad? La E no suena. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y usted ya sabe que de ahí en adelante we do combinations, hacemos combinaciones, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí ya caemos en la otra pronunciación donde el que fortalecemos es el inicial, ¿verdad? El número. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000. Okay, so how do we pronounce number? How do we read it? ¿Cómo leemos los números? ¿Verdad? Ya anteriormente hemos mencionado un poquito de esto, but I will repeat here. Remember that the years we normally read in two steps. Leemos en dos pasos los años, ¿verdad? Decimos 19, la primera dos sílabas, 19, dos números, perdón, two numbers, 1984. Pero usted también puede decir 1,984. Y está bien, ¿verdad? Pero normalmente lo más práctico es decir 1984. 1066. 1652. Vea que aquí ya ponemos un dash, ¿verdad? Ponemos un guión entre la decena y la unidad, por decirlo así. 1066. 1652. 1941, 27, okay, and so on. So I would like to stop sharing this. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir que puedan tomar una imagen, ¿verdad?, de esto y que podamos tratar de practicar cómo se pronuncia. Y yo voy a estar visitándoles a cada grupo. Vamos a ver.
Okay, thank you. Someone already sent the group. Alguien ya la mandó al grupo. Excelente. So remember that you have to pronounce from 2000 to 2010, ¿verdad? Todos estos. And then I will explain that after 2012, después del 2010, ¿verdad? Tenemos como dos opciones, ¿verdad? For the first years after 2010, you may hear two different versions. Podemos tener dos versiones diferentes, ¿verdad? 2012, y ve que aquí siempre agregamos la end, o puede decir 2012. They are both used and correct. Ambos son correctos, ¿verdad? You can also, la otra parte importante que se me queda, que no quiero olvidar, es when a year ends in a number between 01 and 09, then the last part is pronounced as the number or the letter O plus number. Vea que es correcto decir 0, pero también es correcto decir O, ¿verdad? 1709, 1901, okay? Or when the year ends in 00, like this, then the year is set at the digits before 00 and then 100. For example, 1300, ¿verdad? Ya sabemos que son los 1300, ¿verdad? 1300, 1800, ¿verdad? 1800. Okay, what else? For the year 2000, you may say 2000. And for the years 2001 to 2010, we normally say 2000 and the number. 2001, 2005, 2008. Okay, so let me see if I have the exercise here. Okay, what is the exercise about? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer exactamente? I want you to take in the model of how to say it, tomando el modelo de cómo se pronuncia, ¿verdad? I want you to please take a picture of this practice. Les voy a pedir que si tomamos también una imagen de esta práctica, yo se las estoy mandando en este momento. And thank you, gracias para quien ya la mandó, excellent. Okay, in the minutes left, en los minutos que nos quedan, vamos a ir de nuevo a los breakout rooms y siguiendo, following this example, siguiendo este ejemplo, vamos a decir, pero haciendo la correcta stress, haciendo la correcta pronunciación, ¿verdad? De la fuerza de voz. For example, here, hello, what's your name? If you ask me, I say, my name is Patricia, what's your name? Let's suppose that the other person say, my name is Maria. How old are you? I am 42 years old. I was born in 1978. How old are you? Y la otra persona me responde, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Puede decir una edad verdadera o usted puede decir otra edad. It's up to you. Es opción suya. I was born in 19 and then to complete the year. Y después completamos el año, ¿verdad? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Okay, if not, I imagine that is everything okay. No. Okay, so let me open again the breakout rooms. Vamos a abrir los salones para practicar esa short conversation with the right intonation and stress. Okay, so let me assign people that was not assigned to groups. Le va a llegar por ahí la invitación a quienes no estaban unidos anteriormente a los grupos. And I will ask you to please join. Y les voy a pedir que por favor se nos vayan uniendo.
¿Cómo vamos en pie? ¿Le pregunto yo? Sí, está bien. Hello, Enrique. What is your name? My name is Enrique. I like. Hello, my friend. Hello, my friend. Okay, I like that. Yes, yes, yes. No, hombre. Okay. That's funny. I like that. I like that you enjoy while learning. Me encanta que disfruten y se ríen mientras aprenden, ¿verdad? Okay, I will leave you in order that you continue practicing. Les dejo para que sigan practicando, ¿okay? Okay, gracias, teacher. You're welcome. Yep. Yes, it's okay. Claudia. Okay. What's your name? My name is Israel. How old are you? I am 31. Years old. Pero quiero ver, no la han mandado. ¿Verdad que no? Hello, hello. No la han mandado, ¿dónde están todos los nombres? Is everything okay? ¿Todo bien acá? Yes. Casi todo bien. Okay. ¿Tenemos preguntas? Pero si quiere, pregunte Mari para que nos escuche la teacher, yo le contesto. Tan linda. No se preocupe, chicas, sigan practicando, porque de todas maneras las voy a invitar. Okay. A main room, en el salón principal, ahí las voy a invitar a las dos a que me ayuden. Ay, qué barbaridad. Ay, mi. Bueno, practiquemos. Okay, good to see you there. La veo un ratito. Hello, hello, Claudita y Elena. Do you have problems joining the groups? Claudita y Elena, ¿tenemos alguna dificultad para unirnos a los grupos? Ustedes pueden trabajar desde acá también, ¿verdad? No hay ningún problema. Pueden comunicarse entre ustedes. I was born in 1990, ¿será 1990? En el 1990. En el 90, ¿verdad? Yes, yes, 1990. Excellent. Okay. 1990. How old are you? I am. Marielos puede contestar. My name is Marielos. What is your name? My name is Etiel. Hello, hello, welcome back. Estamos de regreso. People is coming back from the practice. Estamos regresando de la práctica, de peers or trios practice. So we are going to share with the, in the plenary session, vamos a compartir en la sesión plenaria what we did in the small rooms. ¿Qué hicimos en los grupos pequeños, verdad? In the small groups. So, I would like to ask some volunteers, me gustaría pedir a algunos voluntarios, ¿verdad? From the groups that would like to share what you did in the breakout rooms. So maybe I would like to ask Roxanita Osorio and company if you would like to share with us. Roxana?
No sé si nos puede escuchar Roxanita y compañía, si nos apoyan preguntando. Yes, teacher. Solo que estábamos un poco confundidas, pero creo que lo podemos, okay. Podemos lograrlo. Don't worry, you can do it. Con María. Ok, adelante. Inicio yo, María. María, se me perdió. No sé si nos escucha María. Ahí está María, pero no sé si nos logra escuchar bien. Hello, María, can you hear us? Yes. Sí, ahí está María. Ok, good. Sí, tenía apagado el micrófono. Okay. 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 Pregúntame, Roxana. Ah, ok. ¿O inicio yo? Sí, usted. Hi, hello, what's your name? My name is María Angelina. Ajá. Y luego usted le pregunta a María. Okay. What is your name? Mm-hmm. My name is Roxana. How old are you? I am 24. Okay. Yes, all. I was born in Clary. Algo. No, 19. Comenzamos con el 1900. 1978. Okay, pero ese es un año diferente. Si usted dice que tiene 24. El año no cambia. Vamos a ver. ¿Qué año nació? Vamos a ver. En el 96, entonces sería... 1996. Excellent. Very good. 1996. Excellent. Y ahora... How are you? I am... 41. 43. Okay. 42. Okay. Yes. Okay. Y dice, I was born in? 1975. 1975. Excellent. Very 75. Good. Excellent. Okay. Good job, okay. My goodness. Excellent. Thank you very much. Okay. Okay. Do we have another volunteer here? ¿Tenemos otra pareja de voluntarios antes de cerrar la clase? Ya nos falta poquito. Let's see. Vamos a ver. Okay. Please go ahead. Adelante. And with Douglas. Okay, Douglas, my dear. Ibis and Douglas. Okay. Please. Hello, what is your name? My name is Douglas. What is your name? My name is Ibis. How old are you? I am 34 years old. He was born in 1986. 86, ¿verdad? Yes. Okay, 1986. 1986. Excellent. Yes. Okay. How old are you? How old are you? I am 33 years old. I was born in 1987. Okay, excellent. Very good. Excellent. Okay. Great. Good job. So, can you? Yeah. Okay. That's it. Okay. Do we have a third team? Tenemos una última pareja de participantes. Vamos a ver. Me? Okay, please, go ahead, adelante.
Lilian. Okay, please. Hi, Lilian. Hello, what is your name? Perdón. Only, don't mention the name. Sí. What name is your name? Hello. My name is Lilian. Okay. What is your name? My name is Claudia. How old are you? I am 36 years old. I was born in 1984. How 80, old are you? 84, okay. I am 27 years old. I was born in 1993. Okay, excellent. Good job. There's a clap thank for you, Lilian. My dear participants. Very good. Thank you, Lilian. And, ¿quién era Lilian en la última pareja? Lilian y... Ay, me perdí. Y Claudia, creo que era. Y Claudia. Sí. Claudia. Okay, thank you. Thank you very much, my dears. All of the three teams did a great job. Los tres equipos hicieron un excelente trabajo. Just a couple of pronunciation issues for all, okay? Solo una pequeña retroalimentación en cuanto a la pronunciación para todos, ¿verdad? Hi, hello, ¿verdad? Esa va como en signo de entonación, ¿verdad? Para hacer como el sentimiento de que estoy contento de verte, ¿verdad? Hi, hello, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Casi como hola. What's your name? Ahí ya le damos la entonación de pregunta. What's your name? My name is, eso queda plano, ¿verdad? No lleva como mayor emoción, no lleva entonación de pregunta porque estoy haciendo una afirmación. My name is Patricia. Okay. What's your name? Ahí sí ya le doy la entonación de pregunta. Más adelante vamos a ver cómo trabajar un poco más esas entonaciones. My name is Claudia, ¿verdad? Ahí se queda plano, ¿verdad? Porque estoy haciendo una afirmación. How old are you? Ahí vuelvo a usar la entonación de pregunta. I am, let's suppose, digamos, I am 42 years old. I was born in 1978. Ok, ahí es importante que hagamos el 19 bien hecho, la mayoría me lo hizo súper bien, solo que en las últimas dos cifras no se les olvide que estamos hablando de 84, 90, 96, 78, o sea, pronunciar bien también las últimas dos cifras, ¿verdad? How old are you? Pregunta, de nuevo, hago la entonación. I am 33, digamos, years old. I was born in 80, ¿verdad? For example, just to say a number. Solo puedo decir un número, ¿verdad? But in general, you did a great job. En general, hicimos un excelente trabajo. So I'm going to stop sharing this, and I would like to have to know if you have questions about this topic or if you have been able to advance in the platform. Ya estamos por cerrar la clase. Solamente me gustaría saber si hay preguntas. Y si han podido avanzar con la plataforma, ¿verdad? Solo quiero hacer el comercial ya para cerrar, que para este fin de semana tenemos que haber completado todo hasta la sección 3, incluyendo el midterm exam, que lo vamos a revisar mañana. And for next week, all of us need to be together in starting section number 4. Para el lunes de la próxima semana, todos debemos estar juntos en la sección 4, ¿verdad? Iniciándola. So remember that I will be ready during the weekend to help you just if you need support with some sections of the platform. Recuerde que yo voy a estar pendiente de ustedes durante el fin de semana para apoyarles y entre ustedes también, ¿verdad? En el chat, si tenemos dudas o preguntas en relación a algún ejercicio puntual para que todos podamos resolverlo de la mejor manera y más que resolverlo, aprender juntos, ¿verdad? The idea is that we can learn from each other. La idea es que podamos aprender unos de otros, ¿verdad? Nobody knows more than other. Nadie sabe más que otros. All of us are learning here. Todos estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? That's why it's very important that you participate in all the activities. Por eso es importante que todos y todas practiquemos, ¿verdad? Y participemos en las actividades, porque de esa manera vamos compartiendo y aprendiendo unos de otros. Okay, do you have questions so far? Teacher. Adelante, Neri. Cuando estamos haciendo los ejercicios en la plataforma, si yo me equivoco, el puntaje que saqué o así sería. Sí, puede repetirlo.
Es decir, usted toma nota de cuál es la que le está dando problema, le toma una captura de pantalla y nos la manda al grupo. Miren, compañeros, yo ya intenté de todas las maneras y no me sale por alguna razón, me ayudan. Y entre pero, todos te ayudamos y lo resolvemos. Pero puede reenviar nuevamente las respuestas, no hay problema. Ajá, no hay problema, en la, o sea, si me equivoco, no hay problema. Si... O sea, puede seguir intentando, pero sí asegúrese que la última vez que lo envíe 100% correcto y ya con eso cerró. Y que le quede en chequecito verde, ¿verdad? Que verde, sí, se cumplió y mandó. Ajá, exacto. Ah, okay. Okay. Gracias. Okay. You're welcome. See you tomorrow. Bye bye. Recuerden que mañana hay clase. No se me vayan a perder. Estamos reponiendo el lunes. Bye bye. Take